No me acuerdo. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Amigas, amigos que estén por ahí conectados. Para los que nos ven por primera vez, yo soy Carol Maguiño, soy dueña de esta página que es Arte Hecho en Casa. Estamos transmitiendo de acá desde la ciudad de Huancayo, Perú, desde el centro del Perú para el mundo, desde el incontrastable Huancayo. Ya, entonces, les tenía pendiente la clasecita de este bebito en pijama, que es con la termoforma, el sentadito 3D, que les tenía la clase pendiente en deuda. Para las que han adquirido y las que no están a tiempo de adquirirle. Ya es netamente el trabajo, es full termoforma. Entonces, para que se den una idea de qué proyectitos más pueden hacer, porque a veces uno les vende y no saben en qué utilizarlo, cómo hacerlo y lo tienen guardadito, ¿no? De colección. Entonces, vamos a darle uso. Ya, acá yo hice un niñito, un bebito, que es como su pijamita con sus orejitas. Entonces, ahora vamos a cambiar en otros colores. Entonces, no está de más pedirles nos ayuden a compartir. Ya, ahorita voy a compartir. A ver. A ver, listo. A ver, vamos a pasar a saludar. ¿Quién es? El Coquito está por ahí. Corazón valiente, dísele. Hola Elizabeth Morón, ¿cómo estás? Hola Diana Valdivia, buenas noches. Jessica Contreras, ¿cómo está, señora Zulema? A ver, ¿quién más está ahí? Señor Esther Fonseca, ¿cómo está? Muy buenas noches. Entonces, a ver. La música de rigor. Ya, listo. Entonces vamos a empezar. ¿Quiénes tienen la termoforma? Hola María Martínez, ¿cómo estás? Esta es la termoforma del sentadito 3D. Es pequeñito, es un proyecto bien pequeñito que pueden usar para baby shower, para recordatorios. No son proyectos pequeñitos, prácticos. Con este es, mira, el cuerpito, el cuerpecito. Esto es la carita. Esta carita de acá también yo lo usé cuando hicimos la puntera de la Tinker. Hola Gilma, ¿cómo estás? Ya, y acá tiene sus manitos. Entonces no necesariamente lo van a usar para hacer bebitos, pueden usar para hacer animalitos, ¿no? Como les dije, yo usé esta carita cuando hice la Tinkerbell. Ahí está mi hermana. Nardis tiene, a ver, Nardis tiene. Hola, Liana Pilco, mira. Consta de tres piezas: cuerpo, carita y manitos. El precio de la termoforma es de 30 soles. No saqué para termoformarla. Caritas, pero voy a traer microporoso. Ya, vamos a sacar. Listo. Listo, listo, listo.
Listo. Hola, señora Consuelito Molocho. ¿Cómo? Por acá estoy viendo unas empanaditas. Margarita Garay, ¿cómo está, señora? Desde Chosica. Nardis llegó con sus empanaditas. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a bajar un poquito esto más acá. Vamos a acercarlo un poquito más. A ver, vamos a bajar. A ver. Ya, esto vamos a hacerlo ahora con otros colores. Quiero ahora hacerle con este así para que sea su pijama de un tigre, ¿no? Ah, sí, el internet siempre anda de tóxico. Sí, pues se ve ahí un poco un poquito pixeleado. Perdón. Por ahí veo a Giselle. Compartan, chicas, llegan compartiendo. Llegando, compartiendo, compartiendo. Les comento que el día 13 tenemos una transmisión. Nos han invitado en la página de Miss Luna del Mar, que se llama, ay, ¿cómo se llama su página? Mendabel. By Fantasy. Es de Miss Luna del Mar. Es el día 13. La temática es hadas y elfos. Hadas y elfos. Entonces voy a hacer una hadita en una punterita. ¿Ya? A ver, quiero bajarlo un poquito más. Ahí creo. A ver. A ver, las que llegan, vayan compartiendo. Según yo he conectado mi plancha, pero seguía fría. Hola Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí está Nerdicia, ¿ves? Ya, entonces les invito. Señora Silvia, ¿cómo está? Entonces les invito el día 13, que es el sábado, si no me equivoco. Vamos a hacer un proyecto de una otra punterita de haditas. Hola, Elianita, ¿cómo estás? Elianita es de Cerro de Pasco, la señora Silvia es de Tarma, Nardis es de Colombia, a ver, la señora Jenny es de Curacao, Gigi Centen Giselle es de Tierra de Fuego en Argentina, ya ves, ya me sé, ya. A ver, a mi hermana que está en Lima. Consuelo Molocho está en Lima, si no me equivoco. Sí, no, Consuelito. Margarita Garay, Chosica, ya ves. Y no sé de quién más. Hola, Silvia Santiago, ¿cómo está? Nardis. No has hecho nada, Nardis, es de Colombia. Hola Sonia Eli, ¿cómo estás? Ya, entonces vamos a trabajar. Sí se ve bien ahí, ¿no? A ver. Ahí creo. Creo que ahí. Ah, estás juiciosa y callada. Muy bien, Nardis. Muy bien, muy bien. Entonces, ya saqué una piecita acá para termoformar esta carita. Ya, miren. La pieza es de este tamaño, es pequeñita, entonces siempre tenemos que cortar más grande. Y esto es un foamy microporoso del número 3. Yo les recomiendo y siempre les digo, cuando van a termoformar caritas, manitos, cualquier piecita, principalmente caras, ya háganlo con número 3 y si pueden con número 4. Gigi, ¿por qué no? ¿Qué te estoy castigando? Tú eres de Argentina. ¿Ya? Siempre que va a ser, como les decía, van a termoformar caritas, siempre hágalo con número 3 y si pudiesen con número 4, mucho mejor. ¿Ya? Si pudiesen con número 4, mucho mejor. Pero no lo hagan con 2. Ah, están con el internet fatal. ¡Wow!
Compartan, chicas, inviten, etiqueten a sus amigas para que no se pierdan esta linda clase, esta linda clase. Ya la semana pasada hicimos este proyecto. La clase está acá en la página. Este proyecto hicimos. Y les comento que el día 27 de este mes de agosto vamos a estar en la ciudad de Trujillo. Ya vamos a llevar este proyecto. Por el momento tengo esto. Quiero sacar un par más si es que me da tiempo. Esta es una agenda. Ya las amigas que están cerca a Trujillo o que son de Trujillo, ya vamos a llevar este proyecto para el día 27. Ya de esta gatita. Y también hemos sacado su puntera. Acá está, mira. La punterita. Ya por el momento ya tenemos listo estos dos proyectos. Ya las que amigas de Trujillo, las que están cerca. Hola Sandra, ¿cómo estás? Las amigas que estén en Trujillo, ese proyecto se va a dictar el día 27 de este mes de agosto en la ciudad de Trujillo. Ya, entonces, empezamos. Hola Paula García, ¿cómo está? Listo. Ay, a ver, Giselle estuvo en la clase. Claro, Giselle. Tienes que hacerlo ahora, ¿eh? Tienes que hacerlo. Porque no tenían el molde. En el molde les puse toda la forma del cuerpecito, todo. Para que lo puedan hacer. Ya siempre que van a termoformar, tienen que acomodar bien su microporoso. Tienen que acomodarlo, porque solito tampoco no se va a termoformar. Ya vamos a ponerlo por acá un rato. Y vamos a ver. Vamos a aprovechar que sí está caliente. Ahora vamos a termoformar esta pieza. Hola Delcy, ¿cómo estás? Igual, esto como es más profundo, tengo que dejar un promedio de 2 dedos en cada lado. Todo vamos a trabajar acá para que vean cómo yo he trabajado con esta pieza. Es una termoforma pequeña. Miren. Por lo menos 2 dedos. Y una pequeña pieza para la parte de abajo. Con la que vamos a tapar. Listo. Esto sí es un estampado. Esto sí no es grueso, ¿no? Así que vamos a tener bastante cuidado para termoformar. Ya difundan. Difunda. A ver. Listo. Entonces vamos a calentar. Con esta pieza así como es delgado, tienen que tener más cuidado. No lo vayan a calentar demasiado. Se les va a encoger. Se les va a chicharrar porque esto es número 2. ¿Ya? Sí se ve bien, ¿no? Entonces colocamos ahí. Y termoformamos. Ya, así. Ya me quedó ahí. Y esta es la piecita que lo va a tapar. Acá. Vamos a apagar un ratito esto porque calienta demasiado. Ahí está que se mueve.
No te muevas. Y ahora sí. Ya. Como esto es huequito acá, hay que rellenarlo. Ya, hay que rellenarlo. Lo pueden rellenar con napa. Para eso ya su pistola tiene que estar caliente. Pueden usar napa, algodón siliconado, como lo llamen en su país. O usan simplemente sus picadillos, miren. Tengo bastante picadillos. O simplemente sus picadillos. Y rellena. Ya. Y ahora vamos a echar silicona. Ya las que no tienen la termoforma, muchas han adquirido ya conmigo con otras mises, pero no han sacado todavía proyectos. El costo de esta termoforma es de 30 soles, son de 3 piezas. Ya son de 3 piezas. Viene cuerpo, viene carita y viene manitos. Listo, que vaya enfriando porque está con silicona. Mientras continúo con la carita. Miren, ya termoformé. Esto igual, ¿dónde estás? Ay, ábrete. Se pone duro. Este por allá. A ver. Tengo una piecita acá. Igual esto lo voy a rellenar. Lo voy a rellenar y lo voy a tapar. A ver. Igual yo los relleno porque quiero que esté firme, durito, ve, que esté bien durito. Así lo toquen, está durito, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien rellenadito. Así me gusta últimamente hacerle a todas mis caritas, me gusta ahora rellenarlas. Ya no demanda de mucho tiempo, de muchos materiales y te queda mejor. Igual esta carita de acá. Igualito está rellenadita. Y entonces más firme la carita. Ya, listo. Ahora lo tapo. Listo. ¿Se entiende bien hasta ahí? Todos están, claro, todos están como distribuidor de contenido. Compartan, chicas, compartan. Ah, por ahí he visto una carita. Por ahí está mi amigo Teto. ¿Cómo estás? Margarita Aguilar, buenas noches, saludos. ¿Cómo estás, señora Margarita? Un saludo desde el centro del Perú, desde Huancayo hasta Argentina para nuestra amiga Margarita. Listo. Entonces, miren. Ya termoformé lo que es la carita. Entonces, agarro mi tijerita. Corto el contorno. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado, mucho cuidado. No está de más pedirle, chicas, que nos ayuden a compartir para llegar al mayor número de ojitos. Y ahora agarran su otra tijerita. Bueno, yo, ¿no? Y retiro estos excedentes que la tijera normal no me permite.
Ya retiro estas puntitas. Listo. Entonces, quiero que me quede más afirmadito. O sea, yo puedo pasarle la pulidora acá, pero como va a ir cubierto con estas lanitas, entonces ya no es necesario, ¿no? Sería un trabajo, un gasto innecesario. Entonces ya no sería necesario, porque eso lo va a cubrir. Pero si fuera, pongamos en el caso cuando hicimos las punteritas, la Tinkerbell en punterita, ahí sí, ¿no? Porque se le va a ver, se va a ver su carita. Entonces ahí sí tenemos que pulirlo todo para que no se note las líneas de lo que hemos unido la cabecita acá. Ahora, la cabecita no va plana, mira, tiene la parte de atrás. Ya tiene la parte de atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con mitad de esfera del número 2. Esta esfera número 2 es la que tiene así 16 centímetros, si lo medimos así. Número 2 para Perú, 16 centímetros. ¿Ya? Sé que para otros países son otros números, ¿ya? Esfera número 2 para Perú, esfera de 16 centímetros de contorno. Solo mitad de esfera. Ya, mitad de esfera, porque esto va a empalmar acá. Entonces, ¿cómo trabajamos? Agarra su esferita, su carita y un lapicero. Ya, igual como hemos trabajado con la Tinker, igualito. Agarran y van a marcar. Van a marcar. ¿Ya? Ya está marcadito acá cómo va a ir su carita. Todas las que tienen estas termoformas van a trabajar de esa manera la cabecita. Ya los colores de la ropita, el cuerpo, eso ya es a elección, a criterio de cada uno. Ya a criterio de cada uno. Entonces agarran su cúter y van a empezar a rebajar con cuidado. Ya tengan cuidado que no se vayan a cortar, no vayan a rebajar demasiado, tiene que ir bonito. Ay, gracias, señora Margarita. Compartido, ya listo. Compartan, compartan. Y al que compartan ya es un apoyo de parte de ustedes hacia mi persona, ¿no? Porque acá en este proyecto no hay moldes, por decirlo así, netamente es termoforma y el tallado. Entonces ya es el cariño de ustedes, ¿no? Si desean acompañarme, compartir, a ver, cariño de ustedes, cuánto me quieren, a ver, cuánto cariño sincero hay. Hola Sandra Milena, ¿cómo estás? Ya, listo. Ya lo rebajé. Le dan forma, bonito. Bonito, le dan forma. Y luego agarran su lijita. Su lija y van a lijar. Van a lijar todo bonito con calma. Esta esfera está bien dura. Parece una piedra eso. Y así van lijando, que no se note las partes donde hicimos los cortes. Señora Zulema, ya tienes esta termoforma, no te quedes sin tu termoforma.
Las amigas que desean adquirir la termoforma, está a 30 soles, son de 3 piezas. Se los enviamos desde acá por la empresa Shalom. Normalmente todos mis envíos, la mayoría de mis envíos los hago por Shalom porque tiene agencias en todo el Perú. Eso es lo bueno, tiene agencias en todo el Perú. Y ahí alijamos, a ver, todas estas bolitas que trae. Medimos. Sí, ya. Vamos a enchufar nuestra planchita. Buenas noches, Edilma Herrera, ¿cómo estás? Hola, señora Luisa Signani. Lidia Signani. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Ya. Necesito ahora termoformar esta esferita. Vamos a sacar una piecita para termoformar. Sacamos una piecita. Desde Bolivia, bienvenida, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Yo soy Carol Maguiño. Yo soy dueña de esta página que es Arte Hecho en Casa. Paro tocando. A ver. Paro moviendo el cable. Estamos haciendo un proyecto gigante. Este proyecto. Ya. Como muchas han adquirido, tienen esta termoforma del sentadito 3D. Ya viene, consta de 3 piezas, carita, cuerpo y manitos. Entonces, estamos haciendo un proyecto utilizando esta termoforma. Para que no digan, mira, la misma más nos vende y ni siquiera nos enseña, van a decir. ¿Sí o no? Siempre van a decir por ahí. Entonces, les estoy dando unas pequeñas ideas para que le saquen el máximo provecho a sus termoformas. Para que no se compren la termoforma y no hagan nada y lo tengan ahí. Como estarían coleccionando zapatos, carteras, zapatillas de adorno. Una más a su colección. No, tienen que sacarle el máximo provecho. Ya listo. Gracias. Gracias, señora Lidia. Ya, ahora sí. Ya calentó mi plancha y calentó mi piecita. Para termoformar esta pieza que acabamos de tallar, que es de la cabecita. Ya, ahora sí. Ya. Ya lo termoformé. Ahora sí. Guardo. Es un proyecto pequeño, fácil, rápido. Mira, inclusive he usado ojitos 3D, ojitos resinados. Ya. Ahora sí, cortamos los excesos. Cortamos los excesos. Estamos ahorita en todo lo que es la cabecita. Ya, esto es la parte de atrás de su cabecita y esto es adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que unir. Ya, igualito vamos a usar el mismo pegamento que es para Tecnopor.
Porque si uso doble contacto, le va a comer acá a mi esfera. Entonces tengo que usar pegamento para Tecnopor. A ver, dice, pringamosa ventilada para el cable operador de Claro que es... ¡Ay, sí! Hay días que se pone la señal fatal. Hay que mandarle pringamosa digital. Ya que oré un poquito esto. Mientras va oreando esto un poquito. Mira, yo tengo la piecita acá. Yo tengo la piecita acá que termoformé. No se nota mucho porque es colorido. Pero todavía no lo he cortado. Entonces, como todavía no lo he cortado, me da opción de pintarlo. Ya voy a usar, puedo usar un color naranja, un color rojo. Ya tengo pintura metalizado acá, color rojo. Rojo metalizado, rojo que más parece un naranja, pero es rojo. Ya lo vamos a pintar. Primero lo vamos a pintar. Voy a usar pintura metalizada. Y un pincel de cerda dura. Un pincel lengua de gato de cerda dura. Entonces cargo un poquito de pinturita. Yo siempre descargo. Ya. Y vamos a pintarlo. Vamos a aprovechar en pintarlo antes de cortar. Porque si no, después a veces se nos dificulta un poquito. Como que pintamos nuestro tigre. Nuestro tigre. Ya, ahora sí. Ya lo pinté. Sí, no solo la línea de Claro falla, es Movistar también. Hola, buenas noches, señora Ana María Díaz. Y ahora sí procedo a cortar. Ojito, ojito. Ojito, ojito, porque a veces cortamos de más y malogramos nuestra obra de arte. Bien. Con cuidadito corten, por favor. Si no, va a ocurrir una desgracia. Ya, ¿ves? Ya lo corté, miren. Todo esto que sobra no se desperdicia porque después se saca florcitas. Por eso ven que yo no boto ya lo último, ya recién boto. Mira, ve, de todas mis retacerías, mira, voy sacando florcitas. Así voy sacando. Y luego ya. Ya está muy manchado. Y después ya, pues, los envaso, les pongo el centrito. Hola Mabel Gallero, ¿cómo estás? Desde Argentina, bienvenida. Gracias por estar acá. Ayúdanos a difundir, a compartir. Ya ves, Nardis dice, Movistar también es que yo tengo servicio, ya ves. De mí mi celular es Movistar, la señal de la casa es Movistar también. Entel, y la misma cosa también. La misma cosa. Así, mira, para que saquen florcitas. Yo las saco así, miren. Así en tuppers. Estas son las más grandecitas y estas son las más pequeñitas. Las empaqueto así y así las ven. Entonces, hay que sacarle. Hay que aprovechar todo el material que tengamos. No desperdiciemos. Ya, hagan florcitas, hagan esto.
Joana Borbor, le veo por ahí después de mucho tiempo. Le veo a la señora Joana. Gracias, señora Mabel. Buenas noches, Jainet. Ya miren, ya orió un poco. Entonces, lo que voy a hacer es unir. Unes. Unes. Ya, vamos a unir. Unimos, unimos. Unimos, unimos. ¿Ya? Ya, unimos. Ya está unido nuestra carita. ¿Ya? Ya. Ahora, tengo acá mi brocha de cerdas. Ah, ves, Jainet, y eres fan destacada. Vamos a hacer una. Un con los todos los las fans destacadas, ¿ah? Todas las que son fan destacadas, vamos a hacer un sorteo. Pero si son del extranjero, si son del extranjero, ya pues serán moldes virtual, moldes, ¿no? No queda de otra. Aunque Jainé ya tiene todos mis moldes. Mira, amiga Mabel, nosotros tenemos en venta estas termoformas. No sé si tú ya las tendrás. Esta termoforma es de tres piezas, que es el sentadito 3D. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es sacar un proyectito, un bebé con esta termoforma. Mira, saqué esta. Entonces, yo tengo que enseñarles a utilizar. Hola, Janet. Ay, primera vez que me ves. Ay, bienvenida. Gracias. Espero que no sea la última. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar otro bebé en pijama, como unos bebitos en pijama, pero ahora con su ropa de tigre, ya, de tigrecito. Ya, acá está. Para tú que me ves, Janet, por primera vez, yo soy Carol Maguiño, yo soy dueña de esta página que se llama Arte Hecho en Casa. Bienvenida a mi casa. Ya, estoy transmitiendo de acá. De acá, desde la ciudad de Huancayo, Perú. Desde el centro de Perú, desde la incontrastable Huancayo. ¿Ya? Entonces, miren. Ya tengo. Entonces, yo tengo acá mi brocha de cerda suave, que nosotros lo decimos acá pincel mágico, ¿no? Pero en realidad es una brocha de cerda suave, de doble punta. Buenas noches, María Solís, desde Bolivia. Ya, entonces, esta yo lo uso con pintura color caramelo, pero pintura traslúcida. El traslúcido caramelo yo lo uso para dar el mayor realce, expresiones a cuando son caritas, manitos, ¿no? Entonces cargo, no puedo pintar directo, no se trabaja así con el trasluz. Entonces voy a pintar o resaltar todas las facciones, tanto contorno de rostro. Pongas, mira, acá en este rostro, igual, todo este contorno, no sé si notarán, acá, la parte de acá, la parte de la nariz, porque sí, el microporoso es pálido, mire, es del mismo color, pero en la forma que nosotros le pintemos, marquemos sus facciones, su maquillaje, va a cambiar. Ay, y a veces fumó, no has compartido entonces. Sigue comentando y va a regresar tu diamante de fan destacado al toque. Es más fácil cuando ya fuiste fan destacado y recuperar tu diamante es más rápido. Te ha quitado, ¿ves? Te ha quitado. Mira, lo hice primero todo el contorno. Ahora voy a hacer la parte de acá. Ya la parte de acá de su carita, esta parte, y también le voy a marcar estas partes de acá, porque como voy a usar ojitos resinados, entonces para que se note acá mejor. Ya así. Y acá un poquito en la parte de la quijada. Ya acá.
Ya ahí. Listo. Ahora, necesito marcarle su naricita y su boquita, ¿no? A ver, ya cambia el color del queso por color remolacha, dice. A ver. Me encanta todos los trabajos en Goma Eva, dice Mabel. Ay, qué bonito. Buenos días, mis saludos de Bolivia. Arminda, Juana Arizuni. ¿Cómo está, señora Arminda? Saludos desde, recibe un cordial saludo desde el país vecino de Perú. Somos de Perú. Ya, entonces ya está acá. Tenemos que marcarles una naricita y luego una boquita. Ya, acá les dije que voy a usar ojitos adhesivos. Pueden usar ojitos adhesivos o simplemente pintar los ojitos, pero sabe que son piezas pequeñitas, ¿no? Entonces mejor le pegamos un par de ojitos pequeños nomás. Voy a sacar acá mi arsenal de ojitos, a ver cuál le voy a poner. No tiene que ser muy chiquito ni muy grande. A ver, quiero ver si esto va a quedar bien. A ver, que no sean muy grandes tampoco. A ver esto. A ver. Creo que esto ya. Esto queda. Ya, para que vean que cualquier ojito ustedes. ¿Cómo está, señora Arma? Cualquier ojito que ustedes tengan que no sea muy grande lo pueden usar. Entonces vamos a ubicar el ojito. Ya. Está que se llueve ahora, se dan. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Si llueve ya nos. No vas a poder vernos. A ver, ubicamos los ojos. Los ojos no lo tienen que poner ni muy juntos ni muy separados. O sea, tiene que ir en la distancia. Ahí, miren. Ya, este va a tener sus ojos más grandes. Entonces, por acá tengo mi pinturita. Vamos a pintarle su naricita. Vamos a hacer su naricita y su boquita, son líneas nada más. Son pequeñas líneas, no necesitan. O podemos también pintarlo, su naricita, con un pincel angular para que quede más bonito. Ya, ahora sí. Ya sé qué voy a hacer, porque estoy que muevo y le doy. Le pongo tembloroso al pobre. A ver, un momentito. Y ahora sí. Ya le desconecté porque estoy que muevo y está todo tembloroso. Y ahora sí. Ya con pincel angular vamos a pintarle acá su naricita. Ya. Ya. Creo que va a quedar mejor. Miren. Así mejor su naricita. Y ahora sí, a ver, ya no mueve. Ahora sí, para su boquita. Acá sí le voy a hacer su boquita. Su sonrisa. Ya, ahora sí, ¿ve?
Acá vamos a completarle mejor. Una sonrisa completa. Ya. ¿Ya? Ahora sí. Con marroncito le hice, con marroncito. Listo. La señal está toda así medio pixeleado, ¿verdad? Ya. Como esto ya ubiqué, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asegurarlo. Ya, y para asegurarlo, vamos a echarle un poquito de pegamento. No le echen demasiado, porque a veces también manchamos y se nos pone un poco opaco. Entonces, presionamos. Ah, está haciendo frío, dice Snardis. Ay. Felizmente acá hoy día no está haciendo mucho frío. Ya mejoró el clima porque hasta la semana pasada, estaba haciendo demasiado frío. Ahora ya no, ya. Ya miren. Ya le pegué los ojitos. Ya no se me va a salir, ya no se va a levantar, no va a estar como Bart Simpson levantado, nada. Ahora necesito pintarles sus pestañitas. Ya acá tengo una pinturita negrito. Ahora sí. Acá tengo. Vamos a la pintura, hay que diluirle un poquito al punto tinta. Listo, listo, listo. Hola Elsa García, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí. Entonces vamos a hacerle sus pestañitas. Acá abajito. Acá abajito también. Las pestañitas de acá de arriba. Así. Ya miren. Está bien gracioso. Hola, señora Carmencita. Ahora le hago sus cejitas, ¿ya? A ver, acá le vamos a hacer su ceja tipo gusanito, ¿ya? ¿Ya? Tipo gusanito. Ya, vamos a hacerle cejas tipo gusanito. Ya, así. ¿Ya? Y saben que la ceja gusanito tiene que ir con unos puntitos. Puntito. Puntito. Puntito y puntito. Ya, así le vamos a hacer, ya. Entonces vamos a secarlo porque tiene que secar, porque si no, no le voy a poder poner los rubores. Entonces que vaya secando un ratito mientras vamos avanzando con el resto. Mira, está quedando bien gracioso este bebé. Ya, vamos a ponerle acá un costado. Ahora, tengo estas dos piezas acá que he cortado para hacer los bracitos. Ya, voy a hacer los brazos y las manitos. No voy a usar en esta ocasión la termoforma. Ya. No voy a usar la termo, simplemente he dibujado unos manitos así tipo guantes, porque como es su pijamita, está con sus manitos blanquitas. Ya, entonces, estas piecitas lo voy a doblar así y le vamos a poner alambrito interno para poderlo doblar. A ver, ¿dónde está mi alambre? Yo le pongo siempre alambritos para poderle dar movimiento. ¿Ya? A ver, aquí nomás. Dos alambres pequeños. Y estos alambres usan las que... Las que trabajan... ¡Ay! ¡Ay, me cansé!
Las que trabajan haciendo flores con medias nylon, ellas trabajan con este tipo de alambre. Vamos a guardar esto por acá. Todo se cae, todo se cae. Tengo un montón de cosas acá. ¿Dónde está? Perdón. Ya, estas piecitas son para los brazos. Ya, que los brazos van a ser más cortitos, pero prefieres que los brazos estén largos, grandes, y así uno puede cortar a la medida que uno desea, que los brazos estén muy cortitos. Hola, Lili. Que los brazos estén muy cortitos y que después ya no tenga solución, ¿no? Y tienes que cortar otra pieza más. ¿Por qué me pasó? Ya, acá estoy enrollando. Esto van a ser los bracitos. Ya ahí. Ya dos, como dos tubitos. Mira, inclusive a estos bebitos le pueden poner acá la argolla y se hace un llavero. Ya pueden ser un llavero. O puede ser puntera. Puede ser puntera, le ponemos la cosita acá y puede ser un lapicito. Recuerditos. Rosita, ¿cómo estás, amiguita? Rosita tiene live a las 9, chicas. Rosita Freteles de la página Manuriel. Va a ser una linda agenda. Les invito, les invito. A las 9. Porque yo voy a terminar antes, entonces Rosita ya va a ser a las 9. Gracias por todos sus lluvias de corazón. Mira, ya tengo los bracitos, miren. Ya están viendo, está largo aún, ¿no? Es largo, entonces vamos a tener que cortar. Entonces vamos a cortar estas dos piecitas de acá, que van a ser sus manitos tipo guante que tiene. Son piezas pequeñitas, chicas. Por eso a veces sacar molde una pieza tan pequeñita, mejor lo dibujo directo en el foamy y lo pego. Pero esto sí le voy a tener que pasar un poquito por la plancha porque quiero que no quiero que esté así firme, quiero que tenga un poquito de boleadito. Ya, ahora sí. Ahora. Este es un leoncito. A ver, ¿dónde está mi perforador de círculos? Voy a cortar para sus orejitos. Ojalá corte porque los perforadores estos solo cortan escarchados. A ver, vamos a ver si corta. Si no corta, ya lo hacemos con la regla. Así lo cortó. Y a ti cortando estos círculos. A ver. Para que sea su oreja. Dos círculos de estos grandes. Que le voy a doblar a la mitad. A ver. Hola Becky Demon, ¿cómo está? Y así, que va a ser sus orejitas acá, sus orejitas. A ver. Aunque luego muy chiquito, a ver. No, muy chiquito. Cuatro tengo que cortar. No, cuatro, cuatro. Quiero que se vea bien, ¿no? Que se vea que estoy haciendo, cortando, mezquinando el material. No, 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 no. Hola Edita, ¿cómo estás? De tiempo, Edita. ¿Sigues en Huancavelica, Edita? ¿Sigues trabajando por allá? Entonces vamos a unir estas orejitas.
Día 2. Hola, Milagritos González. Ya he unido porque luego voy a cortar. Ya. Ahora estas manitos quiero pasarle con la plancha porque quiero que se infle. Ya. Son piezas pequeñas. Creo que hasta muy pequeñito cortado, no importa. Le hice así al tanteo nomás, al tanteo. Ya, a ver. A ver si pinta. Ya. Ya, pintamos. Una pintadita. Ay, gracias, Edita. Listo. A ver, ya secó esto. Ya secó. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a agarrar su rubor y lo van a poner sus chapitas. Bien coloradito tiene que estar, bien coloradito. Mira. Porque si no ponemos las chapitas, no hacemos los detalles con el color caramelo, el color piel es pues claro, bastante claro y queda muy pálido, muy paliducho, ¿no? Como dicen en mi tierra, queda todo ponguete. A ver, ¿no? En mi tierra les dicen cuando son pálidos así, ponguetes les dicen, ¿no? Palabras de mi tierra, de mi tierra. Ya. Yeah. Listo. A ver. Voy a necesitar un palito acá. Mi pistola está caliente, sí. Se van a ayudar con un palito de brocheta. Le sacan puntita. Ya. ¿Para qué? Para poder unir el cuerpito. Gracias, Virginia. Ya, donde van a poner pues la cabecita, van a sostener, ¿no? Ya, vamos a poner el palito por acá. Vamos primero a ubicar los brazos. Entonces este brazo está muy largo, entonces tenemos que ir rebajando. Hacemos el corte en diagonal. Ay, tenía que hacerlo por este lado, ya no importa. Listo. Hacemos los cortes. A ver. Acá ya el doblez. Así, ¿ve? Vamos a rebajarle un poquito acá. Un poquito acá. ¿Dónde mi brazo cae? ¿Dónde está mi celular? Mira, como tiene el alambrito ahí adentro, me permite hacer el doblez de los brazos. O sea, ubicarlo, darle. Hay tantos cables acá. Entonces vamos a pegar los brazos. Hola, Nayeli Jiménez, ¿cómo estás? La nostalgia que me embarga, solo y frente a este mundo. A ver. Ah.
pegamos los bracitos. Y a mí es pequeño, mire. Ya. Pegamos los brazos. Ahora tenemos las manitos. Y lo pegamos, pero esto sí con shimmer. Con shimmer. Solo y frente a este mundo. Calla, ve, ya le pegué su manito. Si quieren, lo hacen un poquito más grande, ¿no? Yo le echo pequeñito. Ah, ya, está bien, Ruth. Lo importante es que ya estás acá. Ya, miren. Ahora, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Está su carita. Ahora, miren. Acá yo le he puesto lanita. Mira, tengo esta lana. Sí. Vamos a hacerle llaverito, algo le vamos a hacer. Es una termofor. No solo puedes hacer bebitos, también puedes hacer animalitos. Ya le vamos a pegar acá las lanitas. También podemos hacer animalitos, así como con el sentadito. Con el sentadito. El clásico. Se hace animalitos, bebitos y todo. Igualito con esto. Con esta lanita que te... Si tienes lanita color, lo haces con otro color. Pero yo... Si hubiera sido esto un marroncito, se hubiera visto mucho mejor. Pero como es una pijama... Y no tengo más. Mira, es una lana carnerito, creo que le llamo. Mira, viene así. Me fui donde venden lanas, miré. Y ya lo compré. No tengo tiempo esta lana. Cuando voy, veo una lanita que me gusta, que me puede servir. Al toque. Esto quiero, esto dame ya. Compro mis lanitas ahí. Y esta lanita así, este que tiene así como pelitos, te sirve bastante para los proyectos navideños. Como mi casita de dulces, mi casita así de navideño, de dulces. Todo el contorno le echo con esta lanita. Mira, parece un esquimal esta. Hasta acá. Gracias. Cortamos acá. Ya, miren. Ya, jaja, ya habiendo, dice, ya habiendo con mi marido me acuesto. Así dice el dicho. Esta Nardis. Seguimos. Si le vemos un poquito pálido, le damos más color. Tiene que estar bien chaposito. Ya. Listo. De igual forma le voy a poner la lanita al contorno de sus manitos. Ya que en sus manitos también. Vamos a cortar un pedazo acá. No volveré. Dos vueltitas, a ver. Y ahora sí.
Ya, ahí le puse en su manito. Ahora acá también. Ya. En este le hice su manito más chiquito. En el anterior tiene las manos más grandes. Con cuidado no quemarse, que saque la silicona, nos quemamos al toque. Peor, más aún cuando son piezas pequeñitas. Y ahora sí. Listo. Mira, ya tengo cuerpo y manitos. Mi cabecita está acá. Ahora sí vamos a hacerle un huequito. Centrito. Aquí. Ya ahí. Ahí. Porque esto va a entrar acá y lo vamos a pegar. A ver, sus orejitas. ¿Han visto que yo he cortado dos círculos? Cuatro círculos en total y les he pegado doble. Entonces igual. Esto van a ser las orejas. Vamos a emparejar bien. Ya les dije que con esta termoforma también pueden hacer animalitos. Con la carita yo hice la Tinkerbell. Ya ahí vamos a pegar las orejas de la pijamita. De este bebito en pijama. Un poquito curvito vamos a cortar. Aquí. Hola Rosemary, ¿cómo estás? Recién Gemir. Ya vamos a terminar, Rosemary. ¿Eh? Tú tienes esta termoforma y así que... manos a la obra. Hola Yesenia Alvarado, ¿cómo estás? Acá sí voy a usar pegamento instantáneo. Ay, se me pegó el dedo. Así. Pijama de tigre, sí. Ahora el otro lado. Es un bebé con su pijamita de tigre. O vamos a hacer otro con su pijama de panda. Otra de conejita. Si la hacemos de conejita, las orejitas ya tienen que ir más largas, ¿no? Otro modelito de orejitas. Miren. Está bien pegado, a ver. Acá vamos a asegurar, está levantadito. Tiene que ir todo bien pegado. Sí, tengo la venta la termoforma. Te voy a mostrar uno nuevo. Así viene la termoforma nueva, son tres. Ya, miren. Cuerpo, bracitos y la carita. Ya son tres piezas. Está 30 soles la termoforma. Rosemary, acá no hay molde. Acá no.
Moldea, acá mira, toda la que te toca ver la clase, porque todo es termoforma y solo los bracitos, que es una piecita que va, eso lo hemos hecho con perforador, acá no hay molde. Simplemente tienes la termoforma y ponlo en práctica. No quiere pegar. Acá no hay molde. Entonces la clase era para enseñarles a ustedes cómo poder trabajar con esta. La termoforma se llama sentadito 3D. Sentadito 3D se llama Liz Marley. Ya, ahí. Sentadito 3D se llama. Ahora vamos a hacerle un huequito acá para poder meter el palito y asegurar. Ahí. Ahí, ya. Ahora se termina. El corazón se marchita. Ahí la aseguramos. A ver, la carita es para trabajar con esfera número 2. ¿Dónde está mi reina? 4 centímetros. 4 centímetros. ¿Qué lana es, Miss? No sé cómo se llama. Es así, mira. Es así la lanita. Tiene bastante pelitos. Ahora acá le voy a poner unos redonditos, unos circulitos con escarchado. Negritos para que sea. Acá en sus piecitos, como si fuera unas huellitas acá. ¿Ya? Un poco de decoración. Aquí, ¿ves? Acá. Y acá. Y acá. A ver. Acomodamos bien, a ver. Pasos para allá. Vamos a. El palito está muy atrás. Vamos a poner un poquito más adelante. Más acá. Ojitos de capulín. Muy atrás la habíamos puesto. Queremos corregir. Ven conmigo, cumplí. Abre tus alas a mí. Y ahora sí. Y le vamos a reducir un poquito el tamaño del palito que está muy largo. Y ahora sí. A ver, vamos a retirar el pegamento que está acá. Con cuidado, si no, pueden hacer una desgracia. Puede ocurrir un accidente. A ver.
así. Silicona. A ver. Ahí. Dice, ¿con qué otra termoforma se podría hacer si uno no tiene aquí en México? No, no es termoforma de Pro Disney. Es Pro Disney, ya, no es Pro Disney. Ya, no, no, esa termoforma no es de Pro Disney. Es un modelo que han sacado, originalmente vi que era en resina. Y en Perú, bueno, lo elaboran en porcelana y cromo. Pero en México no sé la verdad. Ya, otra forma que podrías trabajar sería con huevitos. Huevitos, pero sería en este caso un huevito bien pequeñito, solo de esta altura de acá. No sé qué tan, si hay huevitos tan pequeñitos. Con eso podrías hacer el cuerpecito. Y las piernitas así enrolladitos, ¿no? Mi tristeza, también mi soledad, dile a las estrellas. Yeah. A ver. Y queremos ponerle una corbatita, algo, a ver. Vamos a traer hilitos. Por la mano. A ver, vamos a hacerle un lacito con este tocuyo. Por la mano. Y le ponemos su corbatita. Tristeza. Y también mi soledad. Dile. Y acá vamos a ponerle como dos puntitos, botoncitos. Olvidarla por la mañana y sonreír. Dos botoncitos negritos igual. Y ahí está, ¿ve? Listo. Hola, Andy, ¿cómo estás? Recién llegas, Andy. Hemos hecho nuestro bebé en pijama. Hemos hecho para las amigas que tienen la termoforma sentadito 3D y digan, ay, la Mi solo nos vende la termoforma y no nos enseña nada. Entonces, para ellos, les he dicho, vamos a sacar una clasecita y les voy a enseñar. Entonces, hemos hecho nuestro bebé con su pijama de tigre. Acá está. Y este inicialmente tenía solo, era como un pijama de peluchito. ¿Ya? ¿Con qué termoforma hemos trabajado? Con esta. Que se llama Sentadito 3D.
con esta carita de este grupo de termoformas hemos trabajado también nuestra puntera de la Tinkerbell. No sé si se acordarán. Ya no la tengo acá. Ya volaron. Ya no la tengo. Ay. Entonces, moldes. Acá no hay, solo es full termoforma, ¿no? Solo el bracito, que es una piecita que enroscan nada más, de 3.5x4, nada más. Otros moldes no hay acá, ¿no? Y con esta carita. Entonces, también quiero invitarles el día sábado, tengo una transmisión en la página de nuestra amiga Luna del Mar, nuestra amiga Luna del Mar, de Val Fantasy. Ya que vamos a hacer una puntera de una dita. Entonces, mire, esto es la termoforma. Y esto es el proyectito. Que las amigas que no tengan la termoforma, desean adquirirla, está a 30 soles. Está a 30 soles. Pueden hacer un sinfín. No solo beben pijamas. También pueden hacer animalitos. Ya así como con el sentadito, el otro planito que se hace animalitos, se ha hecho bebitos y todo lo demás. Igualito con esto. De igual forma con esto. Ya, miren. Miren. Aquí he usado este ojito tipo gota y aquí he usado otro modelo de ojito. ¿Para qué? Para que vean que no se limiten con un solo modelo, con un solo modelito de ojitos. No, con lo que tenga. Vamos a levantar nuestra camarita. ¡Ay! ¡Se volteó! Están viendo mi desorden. Ya, ahora sí. Ya, entonces, este es el proyecto, se ve oscuro. Ya, hasta ves, para que puedan hacer sus bebés. No solo harían, que podrían salir de acá también. Pueden hacer para baby shower, recuerditos. Mira, viene así. El juego es por los tres. Ya, los tres. Ya, mira, le he hecho acá con su tigre. Podemos hacer de pandita, de ranita. Tantas cosas. Ya, entonces así quedaron nuestros bebés. Puede ser llaverito, le ponemos acá la argollita y es un llavero. Ya, miren, qué bonito, qué chiquitito, miren. ¡Ay, no te caigas! Miren. Qué bonito, miren, qué bonito. Ay, mi mano temblorosa. Miren. ¿Ya? Quedaron bien bonitos, ¿sí o no? Mi deber es mirar, es ir a mirar de para adentro, dice Nardis. Está Nardis con sus cosas. ¿Ya? Acá tengo una pelusa. Entonces, listo, chicas. Terminamos los proyectitos. Miren qué bonito quedaron. Nuestros bebés en pijama. Son pequeñitos. ¿Ya? Pues entonces, las que tienen la termoforma, a sacarle provecho. ¿No, Rosemary? A sacarle provecho. ¿Ya? Sáquenle provecho. Y las que no tuviesen, que son de Perú, lo pueden adquirir. Lo pueden adquirir conmigo. Ya, si es que desea. O con cualquier otra Miss que la tenga en venta. El precio es de 30 soles. Ya les enseñé. Ese es el proyecto. Muchas gracias a todas las personitas que están ahí, que nos ayudaron, que compartieron. Y es hora de dormir, dice, ajá, ya tienen sueño los bebés, ya tienen que dormir. Entonces, muchísimas gracias. Les espero el día sábado, que tenemos una invitación en una página que nos ha invitado.
y vamos a realizar una puntera de una dita, ¿ya? De una dita para que estén pendientes. Va a estar muy hermoso. Ya sabes que yo hago proyectos que son de utilitarios, que pueden ser de para que puedan vender rápido, ¿no? Que sean de vendibles. Entonces, muchas gracias a todas y nos vemos el día sábado. Espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica. Ya, chao, chao, cuídense.